61 en la ciudad de Río Tercero a partir de aquel 20 donde nos pedían que nos quedemos en casa. ¿Cómo viene cambiando el panorama en lo comercial, en lo social, en lo vincular y con la flexibilización que hay, por supuesto, en nuestra ciudad? Las Olimpiadas de Física por MIT, este nuevo modo de poder afrontar también los desafíos en la educación. Hay jóvenes dispuestos, los de Río Tercero, son los únicos del interior de la provincia de Córdoba en participar. El colectivo LGTB sigue ayudando. Las donaciones van llegando y también la elaboración de algunos productos que les permiten tener una salida económica para seguir comprando mercaderías y armar los bolsones. Rescate de un jote en Las Bajadas, un jote de cabeza colorada, lo cual dio motivo a confundirlo con un cóndor. Ya se encuentra en la Reserva Pumacahua, por supuesto, tiene nombre y es Corona. Queriendo arrancar después de esta cuarentena. Está muy tranquila la plaza, se ha vendido algo, pero todavía no ha arrancado como nosotros pretendimos que arrancara, ¿no? Gracias a Dios, el cambio de temporada como que nos ha beneficiado. Estamos vendiendo también los horarios nuevos que nos dieron, porque antes, si bien que era de 8 a 12 y de 14 a 16, era muy cortito. Y la verdad es que estamos acostumbrados, como siempre digo, al almuerzo y a la siesta. Hay movimiento, gracias a Dios. Sí, la verdad que está muy difícil. Pero bueno, yo pienso que esperamos un poquito más y vamos a salir todos. Se siente mucho porque, aparte que no hay gente por la calle. Pero bueno, como dije recién, ya vamos a salir. No hay tasa de financiación, está muy tranquilo a la plaza y nos cuesta mucho el tema para financiar una unidad. Lo que estamos vendiendo es contado. Y nos estamos dando cuenta que hay gente que está invirtiendo sus dólares por el precio que tiene el dólar en el mercado hoy para poder comprar un usado o un cero, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el gasto fijo está para todos, inclusive para mí también, obvio, ¿no es cierto? Bueno, por ahí los alquileres altos, bueno, todo, lo que es un gasto fijo de un comercio. Ya hace muchos años que estamos en el rubro y bueno, ya hemos pasado por varias, no como esta. Pero los hemos superado, así que pensamos que los vamos a superar esta vez también. Yo creo que la gente, las personas que vienen, quieren invertir sus dólares, sí o sí. Y bueno, estamos viendo que lo que hay es dólar en el mercado. Y por ahí los costos, los precios tenés que bajarlos porque tampoco lo vendés. Está la tasa de interés, como te decía, no tenemos cómo manejar una financiación. Entonces, la gente no nos pregunta por financiación. Yo agradecida que nos dejaron abrir, eso lo repito siempre, y que bueno, y que estamos bien. Los empleados hay que pagarlos, pero bueno, seguiremos de alguna forma. Y la situación es bastante caótica. Si bien nosotros en estos momentos, el dueño de este local nos ha perdonado el alquiler, nos está cobrando prácticamente muy poco de alquiler, lo estamos paliando de esa manera, pero los costos están y por ahí tenés que vender un auto para poder pagar tus costos de productividad, ¿no? Está difícil, pero bueno, yo digo, le pongamos actitud, luz y bueno, y la gente tiene que aparecer y las ventas se tienen que dar. Comenzamos Local Noticias en una nueva jornada, martes 19. ¿Cómo estás, Sole? Bien, Flavia, y con esta realidad que relatábamos y que relataban los comerciantes, hay muchos más todavía para visitar, para conocer algunos rubros que también están apelando mucho a la creatividad y a reinventarse en este tiempo que nos toca transitar. Ya son 2 meses, ya son 60 días, ya se siente el impacto económico, emocional, como decías vos también. Y en esto, bueno, los rubros, ¿cómo van buscando sobrevivir ante esta situación?
Claro, se ha extendido la cuarentena de lo que se pensó en un primer momento, aparecieron muchas estrategias, aparecieron propuestas. La realidad es lo que va indicando lo que se ve en la calle. Más allá del flujo de gente, las compras no están siendo, por supuesto, lo que todo el mundo espera. ¿Por qué? Porque es una cuestión de temor, es una cuestión de hablar del uso del dinero para cosas muy fundamentales, porque no se sabe cómo va a continuar esta situación, porque no es solamente de Río Tercero. Estamos hablando de un caso mundial y que va cambiando el panorama paulatinamente. Ni hablar con lo que ha pasado en la jornada del día de ayer, con los datos que ya Córdoba estuvo emitiendo y que por supuesto también lo vamos a estar abordando. Esas cuestiones y comentarios que el temor va metiéndose también un poco en nuestra ciudad en cuanto a lo que nosotros ya tenemos como una nueva conquista. Zona blanca, flexibilización, tratemos de hacer las cosas muy bien para no tener que dar un paso atrás como le ha pasado a otros lugares. La información oficial, Flavia, a esta hora y lo que se dio a conocer anoche a las 20:30 por parte del municipio es que no hay casos de COVID registrados y tampoco hay ningún caso sospechoso. Vamos ahora ya a lo que pasa en Argentina con estos 303 nuevos casos. La situación preocupante sigue siendo Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, con la cantidad de muerte que va ascendiendo, con la cantidad de contagios que se van dando en algunos barrios más vulnerables que no tienen servicios, también para poder tener estas medidas de higiene que se necesitan para la prevención y para el cuidado. La preocupación del país está puesta ahí, por más que hay otras ciudades y otras provincias que también tienen casos elevados, pero por ejemplo el caso de Rosario, que también es una ciudad grande, que ha podido retomar algunas de sus actividades y hasta el momento no ha vuelto atrás, como sí ha sido el caso de Córdoba. 303 nuevos casos. Sigue preocupando entonces la situación en Córdoba, que sí ha dado un paso atrás con respecto a la flexibilización. El panorama en la jornada del día de hoy ha cambiado completamente. 20 nuevos casos se registran y mucho tiene que ver con este nuevo brote que ha surgido en el Mercado Norte. Por lo tanto, es información que también vamos a estar desmenuzando aquí en el inicio de Local Noticias. En total, en la provincia de Córdoba, 422 infectados. Y vamos a hablar ahora de lo que pasa en la ciudad de Río Tercero, de lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en la educación y cuando hay jóvenes y docentes comprometidos con los desafíos. Estamos hablando de Olimpiadas Argentinas de Física. En la ciudad de Río Tercero, el alumnado del IPET 266 son los únicos que participan a nivel interior. Y en este caso, en tiempo de pandemia, les ha tocado hacerlo por Meet, en esta plataforma que les ha permitido desarrollar la primera instancia. Luego seguiremos avanzando. Así que quisimos rescatar esta interesante historia de compromiso entre quienes entienden que estas Olimpiadas son un desafío y deciden realizarlo. Sí, como ya este es el cuarto año que estamos participando, bueno, en este caso una ocasión especial porque la Olimpiada cumple 30 años, y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad y la ocasión, así que nos decidimos y nos embalamos con el profe y con los chicos, y bueno, y lo pudimos hacer, gracias a Dios, muy contentos. Bueno, profe, en este tiempo, sobre que dar clase en tiempo de cuarentena, de modo virtual, mandar las consignas, que los chicos se enganchen, encima proponerles participar de la Olimpiada, pero para ellos es todo un orgullo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias a Dios siempre tenemos alumnos destacados que quieren superarse, quieren ir un poquito más allá. Entonces, este año, cuando a principio de año nos propusimos hacerla, teníamos la duda, porque ya estábamos con este tema de la cuarentena, estábamos por entrar en cuarentena, tuvimos solamente 2 semanas de clase, si íbamos a conseguir a alumnos que se sumen a este proyecto. Y bueno, la sorpresa fue que sí, tuvimos 10 alumnos que se inscribieron para participar en estas Olimpiadas. Se les ha dado clases virtuales. Primero usábamos el Google Classroom, le mandábamos problemas, y recibíamos las dudas y los ayudábamos a resolverlo. Después hicimos clases por video con las plataformas que hay hoy. Y así lo fuimos preparando hasta el día de que llegó de la primera prueba preparatoria, donde gracias a Dios tuvimos un muy buen desarrollo, los alumnos participantes sacaron muy buen puntaje. Así que contentos. Y esperando ahora la segunda instancia para seguir sumando, digamos. Qué bueno. Bueno, acá tenemos una de las participantes. ¿Participaste o estás anotada para la que viene? Participé y estoy anotada para la otra prueba. Yo lo hice porque me gusta, me interesa aprender. Y bueno, con esto lo super logré. Me encantó.
Y hacía rato que yo quería participar en las Olimpiadas, pero por ahí era como que, oh, tengo mucha carga en el colegio y me gusta entrenar. Entonces por ahí mucho no me inscribía por años anteriores. Y este año me agarró el profe y bueno, ya está, iré a hacer malabares porque encima estoy en sexto. Yo no pensaba que iba a haber una pandemia. Entonces quería estudiar física, ser promo, porque iba a ser promo, y pedalear también. Así que bueno, pero aprendí un montonazo y eso me re gustó. Así que el año que viene vamos a ir de vuelta. Bueno, con lo tecnológico capaz que se sienten un poco identificados a este modo, aunque no es lo mismo. La Olimpiada en vivo tiene otro nerviosismo, otra adrenalina. Bueno, ¿cómo lo has podido vivir en este tiempo? No, nervio no soy. O sea, ponerme muy nervioso por una evaluación porque consideré que ahí estuve bastante como para que... Pero en cuanto a los aprendizajes, nada que ver. No se compara. Ponele... Yo veía muchos poner videos y YouTube, eso sí me servía, y con lo que nos ayudaban los profes por las videollamadas, pero yo ponerme a leer 50.000 libros, no puedo, yo necesito que alguien me hable, me explique, y con ejemplos, como lo hacen ellos en la escuela, no es lo mismo, para nada. Bueno, profe, qué gran desafío, ¿no? En estos tiempos de educación, las notas que estuvimos haciendo siempre son referidas a la clase común. Hablar de una Olimpiada también están siendo historia. Sí, así que, es un desafío y más en esta situación tan compleja, pero bueno, gracias al apoyo de la familia, de los directivos que nos dejaron hacerlo también, que nos permitieron, que nos dan el espacio. Y a la participación de los chicos, porque ellos siempre nos dan las gracias a nosotros y es al revés, o sea, yo le doy las gracias a ellos por participar, porque si ellos no participaran no lo podríamos hacer. Así que eso es lo más importante, que ellos se animen, se integren y participen. Y bueno, y también sigue la invitación para las demás escuelas de Río Tercero para que podamos hacer una instancia zonal o una instancia local donde, bueno, participemos todas las escuelas de Río Tercero. En estos tiempos somos la única escuela del interior de la provincia de Córdoba que estamos haciendo este trabajo y, bueno, nos gustaría que se sumen más. Perfecto. ¿Saben cuántos chicos han participado de Río Tercero? ¿De qué años pertenecen? Sí, han participado 10 alumnos, de los cuales tenemos de cuarto, quinto y sexto, uh-huh. Y algunos de séptimo. Y es muy prometedor porque los alumnos que están en cuarto, quinto, tienen varios años para prepararse y para formarse, digamos. Lo que quería aclarar es que vino la alumna hoy en representación de los otros 10 porque no podemos juntarnos mucho, pero vayan mis felicitaciones para todos los otros chicos que han participado destacadamente y que han hecho una muy buena evaluación. La solidaridad se va expresando en distintos lugares, distintos grupos que van haciendo muchas acciones solidarias para ayudar a los que menos tienen en este tiempo. Acompañar a familias enteras que en algunos barrios no están pudiendo trabajar porque su trabajo es informal y la situación no se los permite. Es por eso que el colectivo de LGTB está trabajando desde que comenzó toda esta situación también para visibilizar el grupo, para visibilizar las acciones y muchas cosas han hecho y seguirán haciendo. Por eso estuvimos con dos de ellos hoy para que nos cuenten qué están haciendo en este tiempo. Este domingo se conmemoraron 30 años desde el 17 de mayo de 1990 en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, lo cual es todo un logro y también nos lleva a replantearnos cuál es la situación actual. Se estima que son 206 estados o 206 países que conforman el globo, ¿no? Y en 72 países aún hoy sigue siendo delito la homosexualidad. En el mejor de los casos te pueden cobrar una multa alta, en algunos casos podés llegar a tener prisión y en situaciones más extremas te pueden condenar a muerte. Y hay más países en donde es ilegal que países que tienen protección en contra de la discriminación, solamente 63 países tienen leyes protectoras contra la discriminación y al día de hoy, si el informe que he leído está actualizado, son 28 países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo está
legalizado. Argentina fue el número 10. Siguen siendo pocos y bueno, por eso es una jornada internacional. Uh-huh. Por eso es el día de la lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia. Bueno, y desde el grupo, trabajando y compartiendo y siendo un colectivo allá en Río Tercero reconocido para los demás y en este tiempo de necesidad también. Sí, la verdad que sí, seguimos trabajando como siempre, seguimos con las donaciones, así que estamos a full. La verdad que hemos hecho trabajos solidarios en diferentes barrios. Seguimos con el tema de entregas de ropa, hemos donado casi 8.000 prendas, zapatos también, zapatillas, seguimos con la copa de leche en Barrio Mañasco, tenemos otros comedores en Barrio Cerino, Monte Grande, que también estamos ayudando, y bueno, ahora estamos con una colecta de frazadas, que eso es muy importante para la etapa que estamos viviendo ahora, que se está poniendo un poco más frío, así que bueno, seguimos con esa colecta de frazadas. Estamos con la venta de dulces, que fue una idea grupal también que estamos haciendo, nos venían donando mucha fruta. Así que, bueno, decidimos hacer dulces, los vendemos a un costo bajo y nosotros con esa plata compramos mercadería para seguir armando bolsones. Así que bueno, estamos ayudando a muchísima gente, tenemos 120 familias que han recibido nuestra ayuda. Así que bueno, seguimos a full. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarlos, para ayudar o para sumar también las donaciones? Bueno, seguimos haciendo del mismo modo en que habíamos informado en la nota anterior. Tenemos nuestras redes sociales que se llama LGTB Diversidad Río Tercero en Facebook y en Instagram. Ahí cuando nos escriben por mensaje privado, alguno de los que estamos manejando las redes contestamos y brindamos ahí algún teléfono particular para coordinar el tema de la entrega de esta donación, si nos la llevan a una casa o la pasamos a buscar. Bueno, la mayoría de ustedes me conoce. Soy Coca de Sil. Bueno, les quería comentar que a partir del martes 24, desde las 22 horas y por este canal cooperativo, comenzaremos a difundir Perfil de Mujer. Es un programa que yo conduzco desde hace 33 años. Bueno, para mí va a ser un gusto compartir la pantalla con ustedes, ¿no? Les comento además que no lo pueda ver los martes a las 22, tiene repetición miércoles de 10 a 12 horas y de 14:30 a 16:30. Bueno, así que va a ser un gusto estar con ustedes. Y gracias por habérmelo pedido tanta gente y les mando a todos un beso. Chao, los espero. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Y tomárselo muy en serio de que ese día es importante para esa persona, entonces uno tiene que apostar todo para contribuir a que ese día sea totalmente feliz. Que solo la fuerza de la comunidad puede luchar contra todo lo que nos está pasando. Desde la soledad, imposible. Empecé a trabajar con gente de confianza, con gente que me enseñó mucho. Y nunca dejé de lado de entrenar a los chicos, de formar atletas, ¿no? Aquel que pueda morir amando lo que hace, que es volar, es un pago celestial realmente. A ustedes y nosotros nuevamente agradecidísimas de volverlo a acompañar a todos ustedes. Viernes de 14:15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau. And step around.
the heart of it, New York. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatona, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Local Noticias ahora en diálogo telefónico con el secretario de Gobierno Municipal, Juan Manuel Bonzano. ¿Cómo estás, Flavia? Te saluda. Hola, Flavia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día. No sé cómo sea, pero para mí es buen día, pero no sé cómo sea para usted. Estamos todos en la misma situación. Acá es una mañana como muy tempranito y falta mucho para almorzar. Así que... Estamos iguales. No así la gente que está en su casa interesada de saber qué pasa con las licencias de conducir, cuál es la situación, porque hay una chance, una probabilidad ahora con esta flexibilidad a partir de los turnos. Coméntanos, Juani, de qué se trata. Perfecto. Lo primero que hay que decir a la gente es que la licencia de conducir estará prorrogada, o sea que por más que la tenga vencida a su licencia, todavía sigue teniendo vigencia por 20 días más de acá a la fecha. Estamos bien. Allí. Bien. O sea que no hay que desesperarse por salir todos corriendo a renovar el carné. Lo segundo, que para renovar el carné hay que sacar turno previo. Hay que llamar por teléfono al CCC, que es donde se emiten las licencias en tu casino. El número es 439-260. Bien. Lo repito, 439-260. Y allí te van a dar turno para que el día y la hora que te corresponda se presenta en el casino con la documentación que ellos mismos le van a indicar, que es su carné anterior en caso de una renovación, fotocopia del DNI, el número de CUIL, y le van a emitir la licencia nueva. Todos los días están trabajando los chicos desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas por ahora, y allí hay que sacar el turno previamente y después concurrir el día y hora indicado. Bien, Juan Manuel, en el caso de las personas que quieren sacar su licencia por primera vez, a lo mejor estábamos hablando de datos para renovación de licencia. ¿Qué pasa con la otra situación?
no estamos, bueno, la licencia por primera vez no la estábamos tomando por el tema de que se debe tomar un examen de manejo, como usted bien sabe, para la primera vez. Por lo tanto, esto implicaba un contacto mucho más estrecho y la permanencia dentro del mismo vehículo. Entonces no se estaban entregando ni emitiendo licencias por primera vez. Bien. Sí, todo el tema de renovaciones. Pero bueno, estamos viendo si podemos implementar un protocolo para más adelante. Pero por el momento estamos haciendo solamente renovaciones. Bien, despejar dudas, sobre todo en cuanto a que tiene que ser con turno previo y que solamente se trata de renovación. Entonces, en este sentido, la información es muy clara para la gente que está necesitando este dato, porque era una de las preocupaciones, ¿eh? No, es que lo que sí que no vayan sin turno, porque como hay un cupo y hay una determinada cantidad de personal para que los atiendan y además por el espacio físico que tiene y tratando de cumplir con todos los protocolos que nos ha dado el COE, es que por eso estamos dando turnos para que no tengan problemas ni los empleados que tienen que atenderlos ni la gente que va a buscar su licencia de conducir. Pero por eso le digo que la gente no tiene que salir corriendo a buscar la licencia nueva, porque tenemos hay que recordar que están prorrogadas, que hay una ley provincial que nos ampara. Exacto. estamos todo bien, por más que estén vencidas, hay plazo para la renovación, no hay ningún tipo de problema. Perfecto, gracias Juan Manuel por este contacto y por estas dudas que se van salvando, por supuesto, hablando con la referencia máxima que tenemos en nuestra ciudad y que de allí se desprende esta información de servicio, tan clave en este tiempo de poner claridad sobre cada una de las cosas que se van emitiendo que a veces genera dudas en la sociedad. Muchas gracias por el contacto, Juan. Perfecto, Flavio, un gusto y en cuanto empecemos a renovar le vamos a avisar para que la gente que tiene acá su primera licencia lo pueda hacer. Perfecto, quedamos. Buen día. Chau, chau. Muy bien, quedamos al resguardo entonces de esta información que, por supuesto, como todo, se va adecuando, se va actualizando de acuerdo a lo que el COE le va permitiendo y en este sentido, como habíamos hablado en un primer momento con relación al registro civil en nuestra ciudad, que muchos trámites no se podían hacer por esta cuestión de la necesidad presencial y de manipular objetos permanentemente, cuanto más hablar de la presencia de dos personas sobre un vehículo para hacer esta prueba de manejo. Por lo tanto, renovación solamente, turno previo y luego siguen los pasos a continuación. El tema del brote de coronavirus en la ciudad de Córdoba, Mercado Norte, es algo que ha preocupado desde el momento cero cuando se detectó el primer caso. De allí se sucedieron muchos más y es lo que hoy mantiene con preocupación también en otros aspectos. Lo importante para destacar es que Córdoba ha tenido que retroceder en esta medida de flexibilización con respecto a lo que venía siendo la noticia más aliviadora, la apertura de los comercios, la peatonal, poder abrir, poder trabajar, que es lo que pedían los comerciantes, y lamentablemente, además del brote del Hospital Italiano, un punto donde son neurálgicos, se podría decir, a la hora de los hechos que vienen sucediendo a posterior. Y en este caso, el Mercado Norte no es la excepción. Es un lugar muy concurrido en la ciudad de Córdoba. También la clientela, los empleados, los comercios, estamos hablando de una gran cadena de consecuencias. Ya es preocupante, 16 barrios en la ciudad de Córdoba están bajo investigación epidemiológica. También vamos a ver los alcances que esto tiene en nuestra propia ciudad a la hora de hablar de la transmisión de este virus que ya es social, considerado así por la Organización Mundial de la Salud y que se ha aplicado directamente a través del Ministerio de Salud en Córdoba esta información. Córdoba tiene virus circulando socialmente. ¿Y qué pasa con los peligros que ahora en la ciudad de Río Tercero nos vienen los temores? Vamos a estar abordando esta información, pero sí esta flexibilización de la cuarentena en Córdoba capital luego de que el Comité Asesor de Expertos haya sido convocado por la provincia y realizó la sugerencia ante el brote de coronavirus surgido en la zona del Mercado Norte, no va a permitir a partir del día de hoy la actividad de comercios recientemente habilitada para esta atención, las mudanzas, peluquería, los paseos recreativos, la reapertura de templos, entre otras decisiones que se habían tomado en las últimas semanas. Todo esto lamentablemente vuelve hacia atrás. Fue el mismo ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, que estuvo asegurando que se va a realizar un estricto control policial en el ingreso a la ciudad de Córdoba capital. Hoy la información en los principales portales de medios cordobeses era el caos para poder ingresar
a la ciudad de Córdoba a nivel vías de conducción de los vehículos, estamos hablando. Y por supuesto, esta preocupación que pueda llegar a la ciudad de Río Tercero a una instancia similar o no, depende del comportamiento que vamos teniendo nosotros mismos, porque la flexibilización nos va permitiendo a nosotros, desde los paseos recreativos desde el fin de semana, la reapertura de muchos rubros y trabajos que a partir del petitorio que se le ha realizado al COE por ser zona blanca hemos podido realizar. En este momento, entre un 25 y un 30% de las camas están ocupadas, especialmente preparadas para la pandemia, según lo que ha estado expresando el ministro de Salud. Y bueno, esta situación, por supuesto, va cambiando paulatinamente, pero no deja de ser importante y relevante lo que ha pasado en Córdoba puntualmente con este brote. Otra información tiene que ver con los números. ¿Qué pasa con la inflación? Datos de abril, los comercios cerrados, los servicios que han sido congelados, la inflación de abril, en este caso, en este reconto, 1,5%. Es el menor aumento desde noviembre del 2017, con mediciones que han sido virtuales en este caso, y también la escasa actividad económica por la cuarentena obligatoria ha cambiado. Fue 1,5% entonces el dato en la totalidad de la cuarentena obligada, por supuesto, por la situación del COVID. Y esto es lo que a nosotros nos va dando distintos índices. Se acumuló una suba del 45,6% en los últimos 12 meses. La división de alimentos, bebidas, que corresponde a un 3,2%, fue la mayor variación e incidencia en el mes. Y de lo económico vamos a una experiencia que le ha tocado vivir a este equipo voluntario de rescate de la fauna, porque en la jornada del día de ayer han estado trabajando y también a partir de este llamado, desde las bajadas, con una vecina que ha dado a comunicar, por supuesto que en un primer momento confundió a este ave, este jote de cabeza colorada, con un cóndor pequeño, porque así las características lo dan a conocer. Estuvo interviniendo el equipo con voluntarios de la ciudad de Río Tercero, se ha hecho el traslado, ya está en la Reserva Pumacagua, gozando de muy buenos cuidados allí y, por supuesto, tiene nombre y es Corona. Sí, realmente hemos tenido, desde el comienzo de la pandemia, en realidad siempre hemos estado trabajando con todo el grupo de rescate de fauna silvestre y a nivel provincial también. Bueno, ayer una situación bastante común para ustedes, el rescate, haber sido solicitados y la devolución también de esta especie a su lugar de origen. Sí, se dio un caso, pero me llamaba la atención a mí, incluso también con un poco de humor, ¿no? Porque en plena pandemia toda la gente está con miedos, ¿no es cierto?, con muchos problemas. Y bueno, me llaman desde las bajadas porque esta señora, esta gente, había encontrado un cóndor, según ellos, ¿no es cierto? Había encontrado un cóndor por la similitud. Entonces, inmediatamente me llaman a mí porque tenían justo estaba uno de los chicos ahí, que del grupo de fauna. Uh-huh. Y bueno, tenemos un protocolo dentro de lo que sería fauna, del rescate de fauna. Se activó ese protocolo para rescate. Entonces, bueno, de ahí surgió un traslado de uno de los chicos que son todos voluntarios, ¿no es cierto? Pues inmediatamente uno lo traslada, el otro lo trae hasta, ¿cómo se llama?, hasta Alma Fuerte, el otro hasta Río Tercero y así, ¿no es cierto? Hasta que lo tenemos acá y lo atiende el veterinario amigo Lucio Priotti. Y una atención especial, le sacamos, ¿cómo se llama?, una placa, todo. Y bueno, gracias a Dios está en muy buenas condiciones físicas. Y bueno, en ese momento había sido atacado por los perros, que nosotros pensamos, había estado dañado, ¿no? Pero no, gracias a Dios todo bien. Incluso yo lo tuve también una noche en observación. Hermoso está. Bien. Se trata de un cóndor de dimensiones pequeñas, es comúnmente conocido como el jote. Sí, en realidad es un jote, es un buitre chileno, uh-huh. En realidad es una de las subespecies, ¿no es cierto?, de los jotes. Rara, o sea, se conoce muy raro acá en esta zona, porque acá generalmente son de cuello o de cabeza negra, ¿no es cierto?, la mayoría.
Por eso, al tener la cabeza roja, es muy similitud, digamos, con el cóndor andino, ¿no es cierto? De ahí viene, digamos, ¿no es cierto? La persona lo encontró en el patio de su casa, ¿por qué acude a llamar? No, en realidad lo que hemos deducido a través del tiempo es que tiene una quebradura expuesta, una quebradura, ¿no es cierto?, de que se soldó, y hace rato que lo tenía. Aparentemente sobrevivió en unos montes cercanos ahí en las bajadas, y al no haber mucho movimiento, ¿no?, de gente, sale, ¿no es cierto?, sale. Entonces lo atacan los perros. Y bueno, por eso de ahí viene el tema, ¿no es cierto?, que le hemos puesto Corona de nombre, porque sobrevive a todo, realmente, porque una quebradura de ese tipo en un ave normalmente después se muere si no es atendido. Bien, bueno, ya ha sobrevivido también este tiempo de cuarentena en lo que le ha pasado. ¿Cuál es la continuidad de este caso? ¿Con qué indica el protocolo? ¿Qué se hace con el ave una vez recuperada? Una vez recuperado, ¿no es cierto?, con todo, ahora sale, digamos, con una ficha de trabajo desde Defensa Civil de acá de Río Tercero, y se los lleva a la Reserva Pumacahua. En realidad, se determina qué tipo de reserva está adecuada, digamos, para atenderlo. En este caso, por ejemplo, Pumacahua, hablé con CAI de Pumacahua, entonces, donde yo también pertenezco también de hace mucho tiempo, y bueno, decidimos, ¿no es cierto?, que lo van a atender allá. Así que incluso anoche tuve noticias de él. Ahí anda muy bien, muy tranquilo, y bueno, ha sido muy bien aceptado. Así que, bueno, otra de las cosas lindas que a través de estos días, ¿no es cierto?, ha sucedido. Nosotros hemos estado rescatando que serpiente, que aves chicas, siempre. Y una de las cosas que quiero acotar es que tenemos un lindo grupo de voluntarios que están estudiando conmigo, con la gente de fauna, y que, bueno, gracias a ellos se puede hacer todo esto. Nosotros te cuidamos. Si tenés un reclamo, quédate en tu casa. Lo vamos a solucionar. Somos del call center. Atendemos tus llamados para que vos te quedes en tu casa. Nosotros te informamos. Vos quédate en casa. Soy Estefanía, trabajo en Conexiones. Vos quédate en tu casa. Somos Tesorería, trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy Marcelo de Facturación y trabajamos para que vos te quedes en casa. Soy la doctora Ivana Viladrich. Junto al equipo de Banco de Sangre seguimos trabajando para dar lo mejor desde el Banco de Sangre. Quédate en casa. Soy del sector cloaca, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos el sector de agua, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector de cloacas, trabajamos para que te quedes en tu casa. Soy del sector laboratorio de la cooperativa, estoy trabajando para que vos te puedas quedar en casa. Soy del sector de depósito y compras y trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy del sector de cloaca, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Estoy en el sector de reclamos de la cooperativa para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector del cementerio y estamos trabajando para que te quedes en casa. Soy del sector de energía y estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. We'll be right back.
La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Señor asociado, si hay tormentas, no lo dude. Desconecte inmediatamente el módem de internet, tanto de la alimentación eléctrica como de la línea de teléfono, y el decodificador de televisión en caso de tener servicio de Riotel TV. Una descarga podría dañarlos, ocasionando la pérdida del servicio. Es un consejo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Conocer y compartir con los emprendedores de Río Tercero que van buscándole la vuelta también a este tiempo, y por eso queríamos compartirles esta nota sobre los desayunos, las picadas sorpresas, las meriendas que facilitan que la gente pueda estar cerca. En este tiempo que aún no podemos juntarnos, es una opción para estar cerca de los otros. Cuando se rompe un corazón, se apaga una estrella, dejando una huella, detiene el reloj. Se rompe un corazón. Esta idea nace hace unos 5 años atrás, es un emprendimiento familiar que lo hicimos con mi hermana. Ella recién se recibía de psicóloga, le surgió la necesidad de generar ingresos y yo me estaba por recibir de la secundaria. Lo hicimos juntas, empezamos con eso, es un emprendimiento que toda la familia trabaja, mis hermanos, mi papá, mis tíos, primos, abuelos, y bueno, de a poquito fuimos creciendo cada vez más. Mi hermana después se abre su propio consultorio y me empiezo a dedicar yo plenamente en esto, así que bueno, nada, es mi alegría todos los días, yo soy muy feliz haciendo esto, me encanta. Tenemos muchas opciones, siempre estamos a disposición de la gente, de las necesidades, de todo, así que bueno, acá estamos. Una opción muy linda para regalar, imagino esto de tantas historias que tendrás para contar, de qué se trata, por qué, cuál es el motivo de los regalos. Sí, muchísimas, muchísimas historias, momentos hermosos, entregas muy lindas, ayer entregamos uno justo, y salieron todos los vecinos a cantar el cumple, nosotros le prendimos una bengala, se lo entregamos, y como es un montón de niños, abuelos,
familias, gente que se entera de que van a ser padrinos, madrinas, por medio de un desayuno, les sabemos pegar la fotito de la ecografía. Siempre hacemos todo lo que nos piden los clientes y bueno, nada, lo hacemos con muchísimo amor, dedicación, mucho esfuerzo. Lo sostenemos desde hace mucho tiempo. No puedo decir cuál fue mi mejor momento de venta, gracias a Dios hoy estamos muy bien, porque siempre lo disfruté por igual, siempre fue por igual. Menos ventas o más ventas, el disfrute mío con esto es el mismo, me encanta hacerlo. Vimos mucho los detalles, ¿no? En cada opción hay detalles muy bonitos, bueno, lo casero también que te caracteriza. Contanos un poquito la variedad de lo que ofrecen. Nosotros tenemos desayunos para celíacos, desayunos infantiles, desayunos saludables, desayunos individuales, desayunos dobles, picadas saladas. Bueno, y de eso se desencadenan varias opciones. Del individual tenemos uno que sale 900 pesos, que es el más completo, y de ahí para abajo lo vamos reduciendo hasta 550 pesos. Es una opción linda, económica, un regalo que lo llevamos a domicilio, aceptamos tarjetas, transferencias bancarias. Y bueno, igual con el de niños, tenemos un armado, que el de niños es el más completo. Después tenemos uno que es más simple y uno doble para cuando son hermanitos en casa, para que lo compartan juntos. Cada uno se identifica por algo. El de niños, por ejemplo, en este momento tiene un tatetí con unas gomitas para jugar, lo saludable, que tiene todo lo que se necesita, lácteos, frutas, tostadas integrales, mermeladas caseras. El individual, que es bien completo, lo podemos hacer con una velita mágica también para que los motivos de cumple. Tenemos la opción por la tarde salada para los que les gusta más lo saladito, que se le puede agregar una tortita también. Y bueno, tenemos muchas opciones para regalar. En esto de este tiempo que la gente tiene que estar encerrada, que quizás viene una celebración, un cumpleaños y no se puede salir a comprar un regalo, bueno, las opciones son muchas también para tenerlas en cuenta y están trabajando en eso. Sí, sí, estamos trabajando en eso y puesto en todos los detalles. La gente quiere tarjetitas con dedicatorias, se las ponemos. Quieren velitas mágicas, se las ponemos. Siempre estamos a disposición de la gente. Ellos no pueden salir, nosotros sí estamos circulando. Entonces le damos la opción de ir a cobrar a su casa, de que puedan hacer depósitos, transferencias, les llevamos el postnet a su casa. Le damos toda la opción y la comodidad para que puedan hacerlos tranquilos y para que puedan disfrutar de hacer un regalo lindo. Candy, ¿cómo hace la gente para encontrarlos, para contactarte? Para contactarme lo pueden hacer por Facebook, se llama Mil Sonrisas, por Instagram, Desayunos Mil Sonrisas, o por mi número de celular, que es 1566-6989. Algunos modos de acompañar a toda la gente, a todas las edades también, y para todos los gustos es lo que está ofreciendo la Secretaría de Cultura del municipio de Río Tercero con este espacio virtual que se llama Palabras Emergentes, Cultura en Casa, un sitio web que se ha estrenado ahora para el tiempo de cuarentena, para este tiempo de aislamiento, en donde se pueden encontrar todos los tipos de artes y también algunas cuestiones muy interesantes como son el tema de las capacitaciones. Toda la información está allí en cada link. Por ejemplo, si nosotros queremos entrar a, si te querés capacitar, entramos y allí tenemos la posibilidad de encontrar cursos online gratuitos o no, de, por ejemplo, la Asociación AMIA, de Flaxo, la universidad, de distintas universidades del país, y también algunos cursos y talleres, encuentros gratuitos por parte de los ministerios. Así que muy interesante desde la Secretaría lo que se está proponiendo para que la gente pueda aprovechar este tiempo y también tener toda la información en un mismo lugar. Por otra parte, la literatura también se hizo presente en este sitio, la posibilidad de los pequeños también, la posibilidad de los juegos, hay libros, hay lugares de donde descargar libros también, los enlaces de distintas bibliotecas que han liberado sus archivos y sus libros para que la gente pueda tener acceso en formato PDF. Así que todo esto está en Palabras Emergentes. Lo buscan como culturaencasa.riotercero.gov.ar.
Local.ar, así es el sitio que estamos promocionando en este momento de Local Noticias. Y también compartirles que desde el PANAL, este espacio cultural de Río Tercero, en donde se fomenta la danza, el encuentro, la acrobacia aérea y muchas cuestiones más como el teatro, el circo y tantas actividades que cada día están realizando, en este tiempo obviamente está cerrado el lugar. Se están dictando clases online para todos los interesados, así que allí también están los números de contacto y la posibilidad de hacerlo por el Facebook. Y también están pidiendo colaboración de la gente y de los que han pasado por este espacio para poder sostenerse, porque se les está haciendo muy complicado cubrir los gastos fijos. Así que tenemos la información en pantalla para poder hacer un pago a la gorra, como son los espectáculos en el panel, o un bono contribución de 100 pesos para acompañar y ayudar a estas instituciones, que la verdad, Flavia, es preocupante a nivel nacional. Se habla mucho también, recién hay algunos cursos virtuales en relación a los desafíos que van a enfrentar la industria musical de ahora para adelante y sobre todo los músicos que trabajan en el vivo, ¿no? Porque es lo último que va a volver, que no se sabe ni si es este año, si es el año que viene, en qué momento, en qué mes, y todo esto, bueno, es una gran preocupación para todos. Además, Sole, considero que, bueno, hay, o sea, es obvio, ¿no?, que hay movidas, en este caso lo cultural, un espectáculo, la cantidad de empleo que da por la cantidad de gente involucrada. Montar un espectáculo tiene a tantas personas, que esas personas tienen a tantas familias con un trabajo asegurado. Es decir, bueno, el espectáculo se va moviendo, hacen gira, y en este caso este corte viene a tener una consecuencia directa en todas esas personas, claro, que también están involucradas. Y el efecto colateral se multiplica por la cantidad de gente involucrada en el montaje de un espectáculo y también en lo deportivo. Y en este caso, esta mañana también hablábamos de producción, que hasta tanto no vuelvan las clases, todas las cuestiones de los clubes y donde los niños están involucrados. Si las familias temen de mandar a sus niños al colegio el día de mañana por una cuestión de contagio o temor, ¿cuánto más mandarlo a actividades donde están en vinculación con otros niños también? Sí, y se genera esto, algo, bueno, no deseado, el, ¿no? El deporte es aire libre, o muchos de los deportes son aire libre, pero bueno, toda esta confusión también, hasta que no haya unos protocolos para cada cosa, como se está haciendo, para todos los deportes, para todas las actividades, va a ser difícil. Pero de los músicos o del arte ni siquiera se está hablando de protocolos en el deporte, ya por lo menos se abrió la discusión de qué protocolos se pueden realizar para ciertas prácticas deportivas, como tenis, ciclismo y otras que se están estudiando. Pero en lo musical, en lo cultural todavía no hay ni siquiera una esperanza de cuándo, ¿no? Así que es muy difícil también sostener, pero bueno, así mismo, ¿no? Acompañar y sostener desde la esperanza y desde, bueno, creer que se va a poder, ¿no? Muy bien, ¿y cómo afecta también en lo emocional en una sociedad cuando la cultura se frena? Que bueno, en este caso hay otros aspectos, los digitales que van haciendo lo propio, pero no estamos hablando de un sustento para poder vivir económicamente. Una cosa es la emoción de poder ofrecer algo a través de las redes, que compensa el alma, pero tampoco le hace posible al artista vivir de esta profesión. Nos vamos, Sole, ya va siendo hora de entregar este Local Noticias para la jornada del día de hoy. Buenas temperaturas en promedio, 29 la máxima, 13 la mínima. Mañana miércoles también buen tiempo, con descenso de temperatura paulatinamente, 22 mañana la máxima, 9 la mínima, y más frío todavía el jueves, con 16 de máxima, 6 grados la mínima. Ya está trepado en la escala social, de agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Después te paso mi pin. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Nos vamos con buena música, buenas combinaciones también de países, con Kevin John Hansen y con Natalia Lafourcade haciendo Desde que te perdí. Muy bien, con buen ritmo entonces los dejamos, mañana volvemos. Desde que te perdí, ya no tengo. Desde que me perdí, desde que te perdí.